Salud, mamá. Sentate. Sentate, te digo. He estado jugando al punto y banca con tu dinero. Y lo he perdido. Sí, Delicia. Lo perdí todo. Hasta el último centavo. Ha tenido mala suerte. Muy mala suerte. ¿Y ahora no tiene más nada para jugar? Tengo esto. Me lo ha prestado un amigo. Pero no pienso jugarlo. No lo guarde. Juéguelo. ¿Que me lo juegue? ¿Después de haber perdido todos tus ahorros? Si se los di es porque pensé que me los pedía para jugar. Que Dios bendiga a cada uno de tus cabellos y te tenga la gloria por toda la eternidad. Vamos a parar la hipoteca. Las uvas que están en la ladera las compré para vos. Comételas. Ah, y otra cosa. Dejá de lustrar la chapa de abogado que está en la calle. Es trabajo inútil. No me parece inútil que todo esté limpio. Tal vez tengas razón. Delicia, me he retrasado en escribir la carta para tu madre. ¿Querés mandarle a decir algo? Que estoy bien. Te he dicho una y mil veces que no pongas tus camisas mugrientas sobre mi ropa. No hagas un bollo con la ropa, que yo no soy tu sirvienta. ¿Vas a estar todo el día encerrado ahí dentro? Vaya a saber las inmundicias que te estarán trabajando en la cabeza. Así que inmundicias. ¿Y vos cómo le llamás a recibir al lechero en bikini? Juego, por favor.
Mira, apunto. 2000 apunto. Apunto. 1000 apunto. Veo. 5000 a la banca. Veo. Veo esos 5000. 1000 apunto. 500 a la banca. Veo. Toma más. Siete para el punto. Seis la banca. Gana punto. 3.000, 6.000. 1.000, 2.000. Su turno de banca. Hay 10.000. 10.000 a cubrir en banca. 5.000 a punto. Cubiertos 5.000, quedan 5.000 en la banca. Voy 5.000. Cubiertos. Juego, por favor. 5.000 a banca. 500 a la banca. 2.000 a la banca. 2.000 a la banca. 500 a punto. 5.000 a punto. Veo. No va más. Seis. Seis para el punto. Ocho la banca. Gana la banca. Cartas, por favor. 20.000. Hay 20.000 a cubrir en la banca. 5.000. Quedan 15.000 a cubrir. Voy 3.000 a punto. Quedan 12.000. 2.000 a punto. Quedan 10.000 a cubrir. Juego, por favor. Hay 10.000 a cubrir en la banca. 10.000 a punto. Cubiertos. Juego, por favor. 2.000 a punto. Voy 2.000 a punto. Tengo 500 a punto. Voy 1.000 a punto. 5.000 a punto. 5.000 a punto. No va más. Ocho para el punto. Tres para la banca. Gana punto. 10.000, 20.000. 5.000, 10.000. 3.000, 6.000. Juego, por favor. 35.000. No va más. Tres tiene el punto. Nueve la banca. Gana la banca. 20.000. Hay 20.000 a cubrir en banca. Gracias. 4.000. 5.000. Hay 15, 19, quedan 1.000 a cubrir. Cubierto. Juego, por favor. 500 a punto. Veo. 5.000 a punto. 1.000 a punto. 5.000 a punto. Voy 1.000 a la banca. 500 a banca. No va más. 9 el punto. 8 la banca. Gana punto. Las cartas, por favor. 5.000, 10.000. Su turno de banca, señor. 5.000, 10.000 pesos a cubrir en la banca. Voy 3.000. Voy 5.000. Quedan 2.000. Veo 2.000. Cubierto, juego. Tengo 1.000 apuntos. Bueno, la banca. Veo 2.000 apuntos. Voy 1.000 a banca. Tengo 1.000 apuntos aquí. Tengo 1.000 apuntos. 1.000 a banca. ¿Cómo veo? 2.000 a banca. Más a banca. 5.000 a banca. Veo 5.000. No va más. El punto tiene 9. 6 para la banca. Gana punto. La próxima, Genaro. Muy bien. Gracias. Gracias. 5.000. Gracias. 3.000, 6.000. Muy bien. Empleados. ¿Deja su banca, señor? Sí, señor, la dejo. Hay un lugar de banca. Para mí. ¿Tu banca? 10.000. 10.000 a cubrir en la banca, 5.000, quedan 5. 5.000, cubierto. Juego. 5.000 a punto. Veo. 3.000 a banca. 2.000 a punto. Veo. Veo.
Voy con 3.000 a banca. No va más. Bácara. Dos para la banca. Uno para el punto. Bácara gana punto. Permiso. Luisito. Hola, negro. ¿Esa salida a cazar inundado? ¿No me dio chica la munición del 16? Parala, negro. Sí, mejor parala, negro. Al compañero secretario general no le gusta que le hablen del mal tiempo. ¿Cómo estás, gringa? Muy contenta estoy. ¿Vos sabés que mi marido me va a llevar de picnic a Colastiné? Como tiene banca con San Antonio, va a hacer salir el sol. ¿Por qué no te callas la boca y le traes un vaso negro? No, gracias, gringa. Ya me voy. ¿Preferís unos mates? No, tengo el reparto atrasado. Otro día, gringa, gracias. Ya me estoy yendo. Hace bien, negro. Ojalá otros borrachines pensaran como vos. Adiós, gringa. Chao, Luisito. Chao, negro. El jueves. Mantiénense invariables las condiciones del tiempo en esta. El viernes. Mantiénense invariables las condiciones del tiempo en esta. Ayer, igual. Toda la semana pasada, lo mismo. La anterior también. La verdad es que yo no logro entender cómo funcionan los aparatos de meteorología que están en la terraza. No vamos a echarte. No vales un problema con el sindicato. Pero el día de mañana que yo llegue a sentir que está más fresco que de costumbre, aunque más no sea porque me levanté de buen humor, y si esa sensación mía no aparece registrada al detalle en la crónica meteorológica, no te van a alcanzar las piernas para llegar a la calle. Yo creo que ahora lo que deberías inventar son lluvias que no han sucedido. Lluvias que se supone han caído de madrugada y que poca gente pudiera confirmar o negar. Me voy dando cuenta de que quieres arruinarme. Y ya que estamos, te diré que también me he dado cuenta de que no me has conseguido el trabajo en el diario por ninguna razón humanitaria, sino para tener con quien conversar en la redacción o a quien pedirle dinero prestado de vez en cuando. La sección estado del tiempo es mía. Yo soy el que decide si llueve o hace sol. Yo hice esa sección antes que vos y como tampoco entendía los aparatos, fui el que decidió que el mejor método es copiar o inventar. Te voy conociendo.
Empezás por proponerme que difunda un chaparrón que nunca existió. Y vas a terminar por inducirme a que anuncie una lluvia de fuego. ¿Y por qué no? Van a sentirse achicharrados como si el fenómeno hubiese ocurrido. Y además, Sodoma era Disneylandia comparada con esta ciudad podrida. Felicia, tráeme unos mates. Así que vas a hipotecar la casa. Efectivamente, sí. Prueba de que estás muy mal. Nunca que yo recuerde he estado peor. Pero no sé de nadie que esté mejor que yo. ¿No habrá otro medio de ayudarte? La única forma es dándome medio millón de pesos. ¿Medio millón? Sí, medio millón. Mi casa está en el centro y tiene dos plantas. Vale lo menos 5 millones. La pongo de garantía, me dan medio millón de pesos y todo arreglado. ¿Para qué querés tanta plata, Sergio? Para jugar al punto y banca. Como chiste es de gusto dudoso. He dicho que quiero medio millón de pesos para jugar al punto y banca. Y no lo he dicho por hacer un chiste. Desde luego. Me he jugado hasta los ahorros de 2 años de mi sirvienta. Encima pretendés que dé buenas referencias tuyas para que hipotequees la casa. Estoy llegando a los 40 años. No tengo hijos ni parientes. Vivo en una propiedad que no he robado con argucias a ninguna anciana paralítica. ¿Soy o no dueño de hipotecarla si me da la gana? Dueño. Absolutamente. El juego es autodestrucción. No me vengas a mostrar los progresos que has hecho en el Ejército de Salvación. Me basta con que des buenas referencias en inmobiliaria. ¿Cómo la engañaste? No la engañé. Fui honradamente y le pedí que me prestara su sueldo. Ella me dio todo lo que tenía diciéndome que hiciera lo que quisiese. ¿Vas a dar o no esas referencias? Sí, voy a darlas. No quiero nada. Y no insistas. Que no puedo darme el lujo de vacilar demasiado en recibirlo. Pequeño burgués podrido.
Es mejor un pequeño burgués podrido que un pequeño burgués sano. Aforismo que no te honra. Probablemente. Supongo que como buen jugador creerás tener algún método seguro para ganar. Si lo tuviese, no jugaría más. No entiendo. No juego para ganar. Si yo anduviese buscando un buen pasar, no jugaría. Me dedicaría al comercio, seguiría siendo abogado. Lo que quiero es jugar. Jugaría incluso contra un tipo que me esté haciendo trampa, si esa trampa me permite alguna chance. Quiero ese medio millón de pesos para gozar del juego sin angustiarme, pensando de dónde voy a sacar plata para jugar al otro día, si me secan. Necesito que la hipoteca se arregle rápido. Los tipos de la inmobiliaria me deben favores. Lo puedo apurar. Por eso mismo recurrí a ellos. ¿Quién es? ¿Quién va a ser? Pasa. Habíamos decidido de común acuerdo que el que quiere ginebra va y se compra su botella. Es verdad. ¿Pero no te parece que con esta lluvia se hace cuesta arriba salir a buscar ginebra? Eso debiste pensarlo a su debido tiempo. Está bien. Lo único que te pido es que me des un vasito de ginebra y que mires para otro lado cuando me hablas. Porque me puedo descomponer en cualquier momento. No estarás tratando de decirme que estoy borracha, supongo. Además, nunca he visto bien que tomes alcohol. Tampoco yo veo bien que mi madre me reciba poco menos que en pelotas. No soy yo la que anda en pelotas toda la noche en medio del patio. En la oscuridad y solo, soy dueño de andar como más me guste. Cosa muy distinta sería si supiera que me andan espiando.
Además es mi botella. Te has tomado mi botella. Debí morirme en lugar de tu padre para no ver esto. No solo por esto. Desde todo punto de vista hubiese sido más conveniente. ¿No va a ir al club a jugar? No tengo dinero. Vengo notando que has perdido el interés en mis lecciones de escritura. Vamos a suspender unos días para que descanses. ¿Querés que te enseñe algo nuevo? Bueno. De acuerdo. Vení, sentate. Voy a enseñarte a jugar al punto y banca. Lo primero que tenés que aprender es el valor de las cartas. El as, esta que tiene dibujada una A mayúscula, vale 1. ¿Ves que tiene una sola hojita de trébol? Todas estas otras valen lo que dicen. El 2-2, el 3-3 y así hasta el 9, que vale 9. El 10 y estas otras que tienen figuras dibujadas valen 0. Mucho ojo. Aunque sean diferentes, todas valen 0. ¿Hasta aquí vas entendiendo? Sí. Macanudo. Ahora bien. En el punto y banca, el puntaje más alto, el que hay que tratar de alcanzar, es el 9. El jugador que tenga el puntaje más alto cercano al 9, o el mismo 9, es el que gana, lo mismo para el punto que para la banca. ¿Y si los dos tienen lo mismo? En ese caso hay empate. No vale. Y se empieza la jugada de nuevo. En el punto y banca se dan primeramente dos cartas a cada uno. Y aquí viene lo más difícil. Vos, por ejemplo, tenés un 6 y un 7. Sumados hacen normalmente 13, pero en este juego no hacen más que 3. ¿Por qué? Fíjate bien. Cuento. 6, 7, 8, 9. He sacado 3 puntos del 7 para sumárselos al 6 y he llegado a 9. Cuando he llegado al punto máximo, el 9, K,
caigo otra vez en cero. Para el cero, uso el cuarto punto del 7. Y entonces, no me quedan más que 3. Por eso vos tenés un 3. El punto tiene 3. Ahora vamos a ver qué tengo yo. Una negra y un 5. O sea que tengo 5. En el punto y banca, cuando un jugador saca 5, tiene derecho a elegir si pide otra o no para mejorar su puntaje. ¿Entendiste? Por ejemplo, si vos hubiese sacado 5, hubiese pedido otra cosa. Delicia, vení, por favor. Ya cobré la hipoteca. Aquí tenés todo el dinero que me diste, más el sueldo de este mes y el mes que viene adelantado. Guárdelo en la cajita. Este cajón no tiene llave. Cuando quieras sacarlo, a cualquier hora del día o de la noche, está ahí. En estos días te voy a comprar un libro de lectura. Pero primero tengo que aprender a leer. Es que un libro de lectura es justamente para aprender a leer. Hay 50 mil pesos a cubrir en banca. Van a punto. 50 mil a punto. Cubierto. Juego. Tengo 1000 a punto. Voy 5000 a punto. 5000 a punto. 1000 a puntos. Lo veo. 1000 más. No va más. El punto tiene 8. 3 para la banca, gana punto. Gracias. 50.000, 100.000. Una por otra. Su turno de banca, señora. Sí, 50.000. Hay 50.000 pesos a cubrir en la banca. Copo. Cubierto. Juego. 2.000 a puntos tengo. Tengo 10.000 a banca. Voy con 5.000 a esos 10. Aquí van otros 5.000 a punto. No va más. El punto tiene 5. Me planto.
Se planta. Tres para la banca. Cuatro la banca, gana punto. 50.000, 100.000. Empleados. Empleados, gracias. Su turno de banca, señor. Hay 20.000. Hay 20.000 pesos a copar en la banca. Cubro con 10.000. Quedan 10.000. Cubierto, juego, por favor. 500 pesos. Tengo mi la banca. Mira, 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 mira. Policía, que nadie se mueva. Prende esa luz. Vení, hace el acta. Y ahora, todo el mundo contra esa pared. Es menos peligroso tener una yarará en el bolsillo que la palabra de la policía. Nombre y dirección. ¿No tendrías que haberte levantado ya y preparado todas las cosas? Estás ahí haciéndote la dormida. No te sacudas porque sé muy bien que estás despierta. ¿Cómo vamos a salir a cazar si está lloviendo? ¿Quién dijo que está lloviendo? Hace como una semana que está lloviendo. Va a parar hoy, justamente. Anoche ya no llovía. Parece si en lugar de ir a cazar, nos quedamos en casa. Al pedo me he pedido la camioneta. Tengo que hablar con el gerente para que me la preste. ¿Puedo tomar los mates antes de salir? ¿Puedo o no? No soy tu sirvienta. Te he dicho que no me gusta que envolvas la comida en papel de diario. Para mí que vos estás buscando que yo te mate. ¿Qué vas a matar vos? Lucía, se te enfría la leche.
¿Cómo estás? Preso. Ya veo. Estoy tratando de sacarte. Por lo pronto ya conseguí que te pusieran solo. Te lo agradezco. Avisale a Delicia que estoy bien, pero no le digas que estoy preso. ¿No te parece una razón demasiado boluda como para caer preso? Todas las razones son boludas para caer preso. Pero si te tenés de sermonearme, voy a soportarlo mejor. Tenés mala cara. Perdí la buena al punto Iván hace tiempo. Bueno, después volveré para ver cómo marcha todo. ¿Podrías traerme el Tony? Si fuera posible, y un cuaderno y un lápiz. El Tony, ¿no? Sí, el Tony. Gracias por todo esto. Lamento mucho no poder darte el gusto de estar en mi lugar. Lo mismo digo. En algo sí estuve injusto. Le dije que hubiera sido más conveniente que se muriera ella en vez de mi padre. Y eso es injusto. Porque mi padre era un hombre tan insignificante que hasta la más pequeña hormiga que hubiese muerto en su lugar hubiera hecho notar su ausencia más que mi padre. De modo que le has dado una paliza a tu madre. ¿Te parece normal que se escandalice por el hecho de haberme encontrado desnudo en el patio? ¿Qué edad tiene tu madre? 40, creo. Deberías cuidarte más en tu casa. No pienso darte ningún consejo. Pero supongo que querrás encontrarle alguna explicación a lo que pasa. Es una vieja puta. En primer lugar, no es vieja. No estarán hablando de mí, supongo. En lo de vieja, no. Dame un cigarrillo, Carlos. Escribiendo, Carlos. No estoy bien todavía. Primero publicaste un libro de cuentos, después la novela. ¿Ahora qué es? No hay más que un género literario y ese género es la novela. La literatura da forma, a través del lenguaje, a momentos particulares de la conciencia. La única forma posible es la narración, porque la sustancia de la conciencia es el tiempo. No comparto para nada. El único género es el teatro. Y la prueba es que el discurso del método es un largo monólogo en el cual habla un personaje que asume el papel de filósofo y usa un lenguaje que no tiene nada que ver con el de todos los días. Creyéndose así un filósofo, y esperando que los demás también se lo crean. Angelito es inteligente. Va a llegar muy lejos.
La verdad es que yo no he leído el discurso del método. No importa. Yo sí lo he leído y la cuestión es más o menos como lo has planteado. Terminamos de comer y nos vamos. ¿Ya? Antes quiero ver si caso otro pato. No sigas con eso que va a llover, porque no va a llover nada. Si vas a ir a cazar ese pato, anda de una vez. Me voy a volver loca si me quedo acá una hora más. Ya estaba loca antes de llegar. Anda de una vez, ladrón de sindicato. Gringa. ¿Qué? No volvás a decir eso del sindicato porque me voy a enojar. Estamos pasando un día en el campo, en familia, lo más bien. Capaz que traigo otro pato. ¿Aprieto el gatillo? Acá de ahí. No te hagas el estúpido. Si van a callarse la boca y no hacer ruido, pueden venir conmigo. Papi, ¿vamos a dar una vuelta en canoa? Y bueno, vamos. Pase por aquí, por favor. Buenas tardes, doctor. Siéntese. ¿Cuándo levantarán la clausura del club? Por ahora no se sabe. ¿Seguiremos de descanso obligado? No crea. La semana que viene va a haber una partida de punto y banca. ¿Me está invitando? Sí, doctor. Es una partida muy grande. No es para cualquiera. Vienen tres personas del mercado de abasto de Rosario. Van a venir especialmente para jugar. Y de Esperanza viene un ganadero de apellido Scandenberg y un médico, el doctor Benvenuti. Con usted serían seis. Está bien, voy a ir. Tengo que advertirle que para tener derecho a entrar, hay que fichar 100.000 pesos. ¿Cuánto? 100.000 pesos, doctor. ¿Quién va a bancar? Los Anchorena. Es la condición, doctor. Se juega sin límite. Se juega por cientos de miles. Bueno, deme la dirección y el día exacto. Todo se está arreglando. Ya le voy a confirmar. Ya estaba por llevarle el mate. Deja. Yo me ocupo. Delicia, me han invitado a una partida muy grande de punto y banca.
Con suerte puedo ganar muchísimo dinero. Ahora bien, de lo que me han dado por la hipoteca no me quedan más que 100.000 pesos. Desgraciadamente, para entrar a esa partida, debo fichar lo menos 100.000. Pero esa es la cifra que sirve para arrancar, y nada más. Pienso que tengo que llevar 150.000 o más. Y lo único que puedo reunir de aquí a esa fecha son los 100.000 pesos que me quedan de la hipoteca. Están también tus ahorros en la caja de té. Mi deseo es pedirte los prestados. No tenés obligación de ninguna clase conmigo. Y para ser honrado, si los pierdo me va a resultar muy difícil devolvértelos. Puede que rematen mi casa, se cobren la hipoteca y me den el sobrante. Pero antes de que eso ocurra va a pasar mucho tiempo. Y vos no tendrías aquí ya ni casa ni trabajo. ¿En esas condiciones estarías dispuesta a prestarme tu dinero? A lo mejor hay suerte. Criatura, Dios te guarde. ¿Qué pasa? Me pareció oír un aleteo. ¡Pasta de patos! ¡Estoy podrida! ¡Vámonos, que se hace de noche y la nena está sola! ¿Cazaron otro pato, papá? No, ninguno. Hay que juntar las cosas. Se ve. ¿No nos olvidaremos nada? Busca una linterna que está en la guantera. Están muertos, ¿viste? Sacá de ahí, vas a mancharte toda la ropa. Parece que funciona. Apagá. Qué cara de bestia que tenés con esa barba. Apagá de una vez. Apaga, gringa, o te pego un tiro. Ayúdame a ver si queda alguna porquería por ahí. Correte. ¿Qué mierda es lo que tenés ahí? Los patitos. ¡A dónde va!
¡Me la vas a pagar! Subí de una vez o te dejo. ¡Vamos! Bajen, tengo que ir a entregar la camioneta. Mentira. ¿A dónde va? Digo que bajen. No me bajo. Estoy haciendo pi, mami. Toma. Hace pichilla, acostate. Baja de una vez. No me bajo nada. Hubieras dicho que querías tomar una copa sin necesidad de hacer tanto lío. Ojo cómo te portás y lo que decís. Ya me la vas a pagar. Buenas noches. Buenas noches. Sírvanos dos cañas, don Josami. Parece que anduvieron cazando. Saben, pasar muchos patos en esta época. En otros tiempos, sabíamos salir a cazar con los muchachos. Comíamos pato hasta cansarnos. Y hasta nos quedaba para repartirle a todo el barrio. Lo que es hoy no nos alcanza ni para nosotros. Mi marido anda mal del pulso últimamente. ¿Por dónde fueron? Para el lado de Colastiné. El pato al horno sabe ser muy sabroso. Para usted, don Gorosito, ya irán quedando pocas cosas sabrosas en esta vida, ¿no? Pero andá a saber lo que habrá sido don Gorosito en su juventud, ¿no? Pregunten y les van a decir quién era Pedro Gorosito. Lo que los hombres de ahora no valen nada. No sirven más que para andar detrás de las negras. Como este que tengo acá atrás. Todo el santo día atrás de las negras. Como si yo no fuera tan hembra como cualquiera. Y más todavía. Yo sabía empinchar muy bien en esa época. Hasta tenía un departamento en pleno centro. Ahora hay que desconfiar mucho de los hombres. Este que tengo atrás mío se enloquece cuando ve una negra. La negra más sucia es capaz de hacerlo robar. Como si yo no fuera más mujer que cualquiera. Son todos unas porquerías. No piensan más que en chupar y en pollera. Y este que tengo atrás mío, el peor de todos. A ver si te callas de una vez, gringa. Claro, lo quieren hacer callar a una cuando les empieza a sacar los trapitos al sol. ¡Cállate la boca, gringa! Está bien, corazón. Apaga esa luz, gringa, o ya sabes lo que te espera. Lo tengo así, a raya. Me da muy mala vida. Termina esa caña y vamos. Soy dueña de quedarme si quiero. No, vámonos. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿No te dije que iba a llover? Cuando yo digo una cosa, sé por qué la digo. Camina de una vez. ¿O acaso no dije una y mil veces que iba a llover? Sí, marcha de una vez. Cuando yo digo que algo se va a cumplir, se cumple y no marcho nada. ¿No dije yo que iba a llover? ¿O acaso
¡No oíste lo que yo dije! Hola. ¿Estás ahí, Mariquita? Sabrás que la puta de tu mujer anduvo con uno de sus padrillos en el club. Ya lo querrías para vos a ese padrillo, ¿no? Mira, la poca gente decente que quedamos en esta ciudad te vamos a moler a palos. Debería haber una ley que mandara a quemar vivos a todos los putos como vos. Estoy seguro que estás riéndote de la gente sana que tenemos que aguantar de todo en esta ciudad. Pero vamos a darte tu merecido, puto viejo. A vos y a todos los amorales. ¿Oíste? Déjeme ese impermeable y pase nomás. Gracias. ¿Se te esperaba? Llovizna otra vez. Lluvia podrida que no quiere parar. Me gusta tu casa. Es confortable. Tendrías que venir más seguido. Hago lo que puedo. ¿Cómo marcha esa traducción? Importa poco. Esto ya ha sido traducido 1.000.000 de veces. No descubro nada. Ángel, ¿sabías que soy separado? Algo había oído decir. Mi mujer me dejó. No sabía quién dejó a quién. Me abandonó. No por otro hombre ni por nadie. Vino una noche y ya no estaba. Dejó una nota donde decía que se iba porque yo no tenía alma. Y es verdad, no tengo alma. ¿Qué es eso de alma? No sé. Cuando leí la nota pensé que ella esperaba que yo tuviese alma. Posiblemente era una manera de decir. De todas maneras, algo esperaba. Si tuvieras que exigirle a alguien que tenga alma, ¿qué pretenderías? Que me guste, que me haga sentir bien, no sé. Los hombres no tienen alma, Ángel. No tienen más que cuerpo. Un cuerpo que comienza en la punta de los dedos y termina dentro del cráneo, en una explosión. Los hombres son un rebaño de gorilas salidos de la nada. Tal vez son algo más que gorilas. No, nada más. Gorilas que se devoran unos a otros. La única bendición que los hombres han recibido es la muerte. Yo en tu lugar ya estaría muerto. ¿Ya? Sí, señor. Pasemos al comedor.
He elaborado una teoría interesante. No es más que un género literario. La novela. Todo puede concebirse como una novela. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, y también todo lo que se escribe. Ciencia, poesía, teatro, discursos parlamentarios. Todo es novela. Algunas buenas, algunas malas, pero siempre mejores que las novelas de Manuel Gálvez. ¿No te parece interesante como teoría? Toda una teoría. Señor, le llaman de la guardia de tribunales. Dicen que es muy importante. ¿No se sirve más, señor? Un hombre mató a tiros de escopeta a su mujer hace un rato en Barrio Roma. ¿Qué la mató? No sé. Tenés que tomar la declaración. Mañana en la tarde, probablemente. Quisiera estar presente. No es fácil. No está permitido. Deberían permitir. No te pongas ahora a hacer críticas a la justicia, que es la que me da de comer. De modo que este pollo proviene de la justicia. De ahí mismo. Es como si me estuviera comiendo un preso. ¿Engordaste, negro? Luisito mató a la mujer. Sentate, negro, por favor. Ya encargué que no trajeran mate. Ahora bien, ¿de qué Luisito hablas? De Luisito Fiore. Fiore, gracias por venir a avisarme. No vine a avisarte. Vine para que lo defendas en los tribunales. Yo ya no ejerzo la profesión. Estoy viendo. ¿Seguía en el sindicato? Ya no. Trabajaba en el molino, pero dejó el sindicato. Yo sabía que iba a terminar así. Yo le decía siempre... Tranquilízate, negro. ¿Todavía tocas el acordeón a piano? De vez en cuando. Antes defendías a los trabajadores.
Sí, antes sí. ¿Y ahora vivís del juego? No. Es al revés. Contame cómo pasó lo de Fiore. Ayer fueron a cazar con la mujer y la nena Colastine Norte. A la vuelta pararon un boliche. Y a la salida, después de una discusión, le pegó dos tiros. Le van a dar por lo menos 20 años. Va a estar cómodo en la cárcel. Más cómodo que afuera. Nunca creí que iba a encontrarte así. Vamos, Negrito, que somos pocos y nos conocemos mucho. Luisito se emborrachaba seguido últimamente. Chupar y cazar era lo único que hacía. Pero es un buen muchacho. ¿Vas a defenderlo? No. Voy a recomendarte un abogado. Uno mejor que yo. El doctor Marcos Rosenberg. ¿Es compañero? No, camarada. ¿Se puede confiar en él? Completamente. Ahora mismo lo llamo. Le han dado un pésimo alojamiento en jefatura. Discúlpeme, pero ya sabe cómo son las cosas. Supongo que sí, pero de todas... ¡Adelante! El doctor Rosenberg, el cronista de judiciales de la región. Mucho gusto. Apenas Fiore declare, la incomunicación quedará levantada. ¿A qué hora va a terminar la indagatoria? Pienso que con una hora va a ser suficiente. Entonces en una hora estoy aquí. Es inusual que un extraño esté presente en la indagatoria. Además está decir que el acusado no debe saber que vos no pertenecés al personal de tribunales. No debes tomar notas ni nada por el estilo. No quiero tomar notas. Lo que quiero es ver a un asesino de cerca. Por una especie de curiosidad perversa, supongo. Supongo que sí. ¿Dónde va a ser la indagatoria? ¿Aquí? Traen al acusado. Quédese nomás, Vigo. Permiso, doctor. Sí. Siéntese. Siéntese. Cuando termino, lo llamo, agente. Su nombre es Luis Fiore, ¿verdad? Le repito la pregunta. ¿Es o no su nombre Luis Fiore? El acusado responde en forma afirmativa. ¿Sabe de qué se lo acusa Fiore? ¿Sabe de qué se lo acusa Fiore? Juez, los pedazos no se pueden juntar. Thank you.
Venga, conmigo. Dejen paso. Por favor, retirarse. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Se tiró? Esto es gravísimo, señor juez. Venga conmigo. Por favor, cálmese, doctor. Yo estaba en la parada de colectivos y lo vi caer desde arriba. Hizo un ruido terrible. El ruido habitual de un cuerpo al caer. Era el cuerpo de un hombre. Así es nomás, doctor. Usted es un cretino. ¿Qué es lo que pasa que no fuiste a trabajar? No pude dormir en toda la noche y esta mañana amanecí con fiebre. ¿Ya lo tenés? Se me ha ido. Gloria está por venir. Le dije que estabas enfermo. La vendrán con la intención de sacarme de la cama para meterse ustedes y empezar a hacer porquerías, como es costumbre. De ningún modo, Angelito. Ayer vi al tipo que se tiró por la ventana. Pegó un salto y desapareció de la faz de la tierra. ¿Qué estabas haciendo ahí, si se puede saber? Le dije al juez que el diario estaba muy interesado en el asunto y que, como yo estudiaba Derecho, tenía un doble interés en presenciar la indagatoria. ¿Y quién es el juez? López Garay. Lo conozco. Así que Gloria va a pasar por aquí. ¿No le has dicho que esta es una casa decente? Se lo he dicho. Qué raro que López Garay te haya dejado entrar porque si no más. Se tragó la píldora. ¿No es tonto? Parece que no. ¿Va a tomar una copita de ginebra con el café? Eso ni se pregunta. Le pregunté a Tomatis, no a vos. ¿Si no es molestia? No, todo lo contrario. ¿No te molesta que fume? No. Vacilé entre eso y un manual de buena educación. Raro que no me haya traído un libro verde. No quiero seguir pudriendo tu imaginación. Habla igual que mi madre. Todas tienen un poco de madre y un poco de puta. Toma. Ahora les traigo algo para picar, ¿sí? Por favor, permítame que te ayude. No ha parado de llover en todo el día. Te agradezco mucho el regalo.
Me parece increíble tenerte sentada a los pies de mi cama. Bueno, yo tengo que salir. Así que cualquier cosa que les haga falta la pueden encontrar en la heladera. Muchas gracias. Bueno. Adiós, entonces. No, no, gracias. ¿Se está portando bien? Está mejorando. No hay como una paliza de vez en cuando. Yo me voy a ir. Pensé que nos quedábamos un rato más. No he dicho que vos también tengas que irte. He dicho que soy yo el que se va. Gloria, quédate, por favor. ¿Puedo quedarme un rato más? Siempre y cuando me consigas un poco más de ginebra. Hay dos botellas en la heladera, no te va a faltar. ¿Te vas a levantar mañana? Creo que sí. Te espero en el diario entonces. ¿Puedo ir a buscarte la ginebra? No, por ahora. Insisto en que estuviste fenomenal trayéndome este libro. Fue pura casualidad. Gloria, no estoy enojado ni nada porque la otra noche te hayas quedado con Tomatis. Yo no estaba enterado de que pasaban cosas entre ustedes. Hasta esa noche no pasaba nada. Y ahora no pasa casi nada. No se puede esperar mucho de él, ¿no es cierto? Eso es lo que él dice. Creo que está bien que la gente sea así. No empeces, Ángel. ¿Querés que te lea trozos del libro? Me encantaría. Empiezo por el final, que me gusta mucho. Miro el interior de un mundo inédito y en bosquejo, el cual reclama que se lo ordene y forme. Veo un remolino de figuras humanas que me hacen señas para que las libere y redima. Son figuras ridículas algunas y trágicas las otras. Y no pocas son al mismo tiempo trágicas y cómicas. Y a estas últimas las estimo por encima de todo. Bueno,
Está bien, gracias. ¿Conoces algún tipo con peor suerte que yo? Viene y sale el 2.55 a la cabeza y del 2.45 ni noticias. Los afortunados en el amor. ¿Y vos? ¿Te acostaste anoche con Gloria? No. ¿Por qué? Se ve que no has insistido lo suficiente. Gloria te va a dar una puñalada por la espalda y yo voy a salirle de testigo diciendo que fue en defensa propia. Gloria está enamorada de mí y me permite cualquier cosa. Por otra parte, no es mejor que yo ni que nadie. En cuanto a tu madre, me pareció buena persona. Tendrías que portarte mejor con ella. No te hagas el anfán terrible. Ya no estás en edad para eso. Desgraciadamente, todo el mundo tiene sentimientos. Por lo tanto, todo el mundo cree que puede hacer literatura. Conozco un tipo que no tiene sentimientos. Y sin embargo, hace literatura. Ha de ser buen escritor. Escribe con el pito. Moja el pito en el tintero y escribe. ¿Ha de tener trazo grueso su caligrafía? Nunca vi sus originales. No para de llover y tengo que ir a tribunales. Cuando volvás, nos vamos juntos a comer y después te desafío una carambola a dos rayas. De acuerdo. Sí, podés. Deberíamos ir a comer juntos una de estas noches. Ya veremos. Es hora de que empecemos a llevarnos mejor. Así espero. ¿200.000? Ofrezco 40.000 por la banca. Hay 40.000 por la banca. ¿Quién va más? La banca es suya. 40.000 a punto. Cubierto. Juego. Voy 20.000 a banca. Veo. No va más.
punto tiene 6. La banca tiene 6. Ancar, juego. Voy 20.000 más a banca. Veo. No va más. El punto tiene 7. La banca tiene 6. Gana punto. ¿Se dan cuenta? Echa 4 pases de banca. Da la suite, juega punto. Hay empate y viene punto. Por favor, ¿me cambia 100.000? ¿Por qué no me pregunta, doctor, si aceptaría cheques? Doctor, aceptaría cheques. Acepto cheques. ¿Y hasta qué suma aceptaría? Acepto cualquier suma. Siempre que los cheques tengan fondos. Mis cheques tienen fondos, pero a esta hora va a ser difícil de comprobar. Prefiero creerle. No te asustes, soy yo. Te vi por la ventana y entré. Carlitos no está. Espléndido. Voy a cambiar el agua de las aceitunas y vengo. Están listos los 100.000. ¿Nadie va más? ¿No va más? Seis para el punto. 7. Ganó la banca. Le devuelvo el cheque. Hay 200.000 en marca. Cubro. Cubiertos. Juego. Voy 100.000 a punto. 100.000 a punto. Listos. No va más. Cinco para el punto. Me planto. Seis.
Gana Banca. Hay 400.000 a cubrir en la banca. Veo 400.000. Cubierto. Juego. Sube, Skip. ¿Nadie va más? No va más. El punto tiene 7. 8 para la banca. Gana la banca. Retiro 400. Hay 400.000 a cubrir en banca. Copado. Cubierto. Juego. Tengo 100.000 más a punto. Veo. No más. Ocho para el punto. 9. Gana banca. Otro whisky, por favor. Estoy debiendo 40.000. Y quiero 100.000 más. Se los daría si me da un cheque para mañana. No tengo cheques. Pero puedo conseguir el dinero para mañana en la tarde. Dele 100.000 pesos al doctor. Hay 800.000 pesos a cubrir en banca. Veo 200.000. Quedan 600.000 a cubrir. 100.000 pesos. 100.000 a punto. Y van otros 100. Quedan 400.000 a cubrir. 100.000 pesos a punto. Hay 300.000 en banca. ¿Nadie va más? Parece que vamos a separar estos tres. De acuerdo. Cubierto 500.000. No va más. Cuatro para el punto. Tres para la banca. El punto tiene 7. 9 la banca. Gana banca. Retiro la mitad. Hay 300.000 en banca. Veo 200.000. Voy 100.000 a punto. Hay 200.000 a cubrir en la banca. 300.000. Cubiertos. Juego. 100.000 a punto. 100.000 en la banca. 100.000 a punto. Cubiertos. ¿Nadie va más? ¿No va más? Seis para el punto. Seis para la banca. Ancar, juego. 100.000 más a punto. Voy a la banca, 100.000. 100.000 más a punto. Cubiertos. No va más. Seis para el punto. Ocho para la banca. Gana la banca. Thank you.
insiste diciéndole que va a ser difícil comprobar si el cheque tiene fondo. Así que la comedia terminó temprano. Se hace buena plata en las giras por los teatros del interior, ¿eh? Y todos habían sido buenos actores, che. Siempre terminan mal estas cosas, doctor. Y a vos no se te ocurrirá empeorarlas, ¿no? Juegan con trampas, Delicia. No se atreven. Y juegan con trampas. Creo que no hay ninguna experiencia que venga con la madurez. O debo decir, ninguna madurez que venga con la experiencia. A menos que uno sea un tipo fuera de serie, y esos no cuentan para la humanidad. Cuando estaba trabajando en Buenos Aires, el productor de la película me decía: usted es un buen tipo, Tomatis. Un tipo piola. He visto muchos tipos piolas, pero ninguno tan piola como usted. Si yo no tuviese montada una industria de millones de dólares, me pasaría el tiempo charlando con usted. Estoy seguro de que nos divertiríamos como locos. Incluso podría pensar en asignarle una pensión vitalicia para que escriba sus novelas y me las mande por correo.
pero le juro por las cenizas de mi madre que nunca más una película que yo produzca va a llevar un guión escrito por usted. Yo me reía y me zambullía en la bañadera con la rubia y la hacíamos rebalsar. A veces nos divertíamos escupiendo chorritos en el traste de la mucama que nos traía las botellas de champán. Otra vez te gané.